Perdona, amigo, se ha cortado el vídeo lo mejor, porque me han llamado por teléfono y a tomar por culo la grabación. Bueno, vamos a verlo rápido, vamos a alimentar. Primeramente vamos a dejarlo sin carga y veremos el desfase que existe entre la bobina A y la bobina B sin tener carga a la salida del transformador, ¿vale? Aquí tenemos la fuente, vamos a ponerla a 20 voltios, tenemos el osciloscopio preparado, ¿vale? El osciloscopio aquí está, una punta en una bobina, otra punta en la otra y el común es la misma para los dos. Le doy marcha. Ahí vemos como la señal de cada bobina está a 180 grados. Pero mirad qué curioso que cuando yo, ahora mismo tengo la lámpara quitada, pero cuando yo activo la lámpara a la carga, mirad lo que ocurre. 180, ¿no? Ahora lo tengo con carga y fijaros cómo se desfasa 90 grados la señal, una respecto a otra. Si veis la diferencia de tamaño, es porque una señal llega directa de la red y la otra a través del condensador, con lo que lleva con menos potencia. Perdón, en este caso es reactancia. Mirad qué desfase hay, 90 grados, ¿lo veis? Cada cuadro marca uno la distancia de un cuarto de onda, ¿vale? Mirad, esta es la señal de la reactancia de una bobina y esta es la otra señal directa de la fase. Y mirad cómo tenemos la luz encendida, ¿ves? Cuando le quitamos la carga, quito la carga, se apaga y 180 grados. Muy bien, ahora vamos a ver lo mismo pero con el condensador. Mirad, ahora voy a pasar a condensador. Mirad cómo se deforma un poco la señal, ¿vale? Se deforma pero sigue siendo 180 grados, ¿vale? Voy a conectar la carga. Ahora tengo ahí la carga con la reactancia. Mirad cómo la de antes, pero vamos a poner la carga con la resistencia pero con condensador. Mirad lo que ocurre. Ahora mismo son las señales con condensador. ¿Veis que es un poco más difusa? La reactancia da una señal sinusoidal mucho más estable. Ahora con bobina. Ahora con condensador. Si quitamos la carga, ¿qué ocurre? Lo que antes hemos visto. 180 grados de fase. Con condensador y con bobina. ¿Vale? Eso es lo que quería mostrar. Con la carga. Sin la carga. Pero si separa un poco voy a darle la carga, con carga. Voy a separar un poco la bobina. Al separar un poco los núcleos, separo un poco el núcleo, mira lo que ocurre. La inducción. Cambia. Pero claro, ahí no tengo valores. Mirad los valores de la resistencia. Cuando separo, voy separando, se apaga. Voy uniendo, se va encendiendo más, ¿vale? Bueno, pues ya está, eso quería mostraros. Un saludo, estoy un poco nervioso, qué tonto estoy. Bueno, un abrazo, amigo, hasta luego. Hey, ho, hey, ho, hey, ho.